Gremiales de micro y pequeñas empresas afirman que a diario mueven cantidades arriba de $1,000, cifra que desde el 1 de septiembre estará gravada con un impuesto en transacciones bancarias. Guillermo Guido, presidente de la Unión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, afirma que el nuevo impuesto es un costo para la cadena de producción de cualquier producto. Por tanto, se verán obligados a trasladar este nuevo costo. El que nos provee de materia prima ya está pagando ese 0.25. Si usted hace una cadena productiva, por ejemplo, de una panadería, el azúcar ya está pagando el 0.25, la harina lo está pagando, la levadura lo está pagando, el panadero cuando lo prepara y lo va a vender, todo va siguiendo, y por eso se le llama un impuesto de cascada a ese impuesto para que cobran las instituciones financieras. Otro sector que señala que se verán afectados con el nuevo impuesto son los empresarios del transporte colectivo, quienes afirman que también a diario realizan transacciones arriba de $1,000 en pago de combustible, repuestos, entre otros. Catalino Miranda afirma que al sector del transporte, a diferencia de otros, le será imposible trasladar los costos a los usuarios y que luego de un mes de entrada en vigencia del gravamen, verán el alcance de la afectación y que será hasta entonces que tomen medidas. El primer mes nosotros vamos a saber el desfase qué tanto. En el primer mes vamos a saber cuántos cheques se giraron, cuánto se movilizó, cuánto tuvimos que pagar y cuántos empleados tuve que haber pagado con esto y cuántos me tocarían despedir si es que no alcanzamos. Sobrevivir vamos a hacer, pero van a salir afectados terceros. Eso no cabe la menor duda. Por lo tanto, nosotros al ver que no nos cuadra, el primer mes no vamos a esperar los 12 meses para tomar algunas medidas que podamos tomar. Tal vez no sea despidiendo el personal a la loca, pero algo tenemos que hacer. El impuesto a las transacciones financieras fue aprobado la madrugada del 1 de agosto como parte de una serie de reformas fiscales en las que el gobierno pretendía recaudar $200 millones. Linda Rivera, TCS Noticias.